En el capítulo anterior, un tipo muy extraño estaba lamiendo un televisor mientras observaba a Killer Pollo y lo acariciaba con sus manos. En este capítulo, el tipo sigue lamiendo el televisor. Por fin, después de tanto tiempo, ha llegado a mí el Killer Pollo que me hacía falta para completar mi plan maestro. Durante estos 20 años, he ido capturando los Killer Pollos de las 7 dimensiones. Todos ellos me darán el poder para destruir este extraño mundo con cosas en 3D. Tan perfectos, tan hermosos a su manera. ¡Pinche morro joto! ¡Te vale verga! ¡Vela la verga, Pipe! ¡Vela la verga a todos! ¡Tú qué, vale, pendejo! Verga. ¡Cállate los hocico, morro! ¡Cállate a la verga! ¡Chupo el culero! ¡Ah! ¡Cállense a la verga! ¡Y ese pinche joto! ¡Vete a la verga, joto. Pollo puñal! ¡No soy joto! Pareces ¡chinga tu madre! Puto, ¡vete a la verga! ¡A la verga todos! ¡Mámame el pico! Chópame ¡sácame pico, a la verga, Pipe! ¿Tú? ¿Quieres que te chupe el vete pico? ¡Vete a la verga! ¡Todo verga, verga aquí! ¡Cállense! ¡Te vale verga, verga! ¡Cállense todos! ¡Verga, verga! Puto ¡no me pom. Dejan ver mi programa favorito! ¡Ya va a empezar! Las aventuras del anciano extraño. Hoy presentamos... Cereal con leche. Ansío la segunda temporada. Pipe, lamento interrumpir tu programa de arte favorito, pero ¿cómo es posible eso de que has estado recolectando killer pollos de diferentes dimensiones durante 20 años si tú tienes 21 años? Además, la esperanza de vida de un pollo promedio no supera los 8 años, Pipe. ¡Cállate, Braulio! ¡Cállate! No, Pipe, basta, Pipe. No, Pipe. El dedo otra vez no, Pipe, no. Braulio. Pipe. Es incómodo esto, Pipe. No, Pipe. Ya, basta, Pipe. No, Pipe. Pipe. No, Pipe. Sí, Braulio. Ya. No, Pipe, me voy, Pipe, me voy. Haz lo que quieras, Pipe. Lo que quieras. Mientras tanto, Killer Pollo y Al Pacino de la nueva dimensión se encuentran disfrutando de una deliciosa infusión de tés orgánicos. ¡Pollo! ¡Soy Al Pacino! ¡Está cabrón esta nueva dimensión, pollo! ¡Tienes que irte! ¡Está de la verga! ¡Tienes que correr! ¡Me enteré que te están buscando! ¡Say hello to my little friend! Se llama José. ¡Say hello, pollo! ¡José es muy sensible! ¡Hello, José! Pero Pacino... ¡explícame a la verga! ¿Qué está pasando, morro? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Tienes que huir! ¡Soy Al Pacino! ¡Explícame, Pacino! Bueno, el killer pollo de este mundo está encerrado desde hace 20 años por ser inculpado por el asesinato de Colosio. Lo que nadie sabe es que yo maté a Colosio. Junto con José. ¡Te pasas de verga, Pacino! Lo que nadie sabía es que un hombre mitad tigre, mitad vendedor de seguros... los estaba espiando y tirando piedritas. ¡Ah! ¿Quién verga está tirando piedritas? ¡José, atrápalo! ¡José! Señora, ¿quieres seguro? No, ahorita no, muchas gracias. ¿Ya veis por qué necesitan seguros? Aseguradora Tigre, Aseguradora Tigre, Aseguradora Tigre, siempre pensando en usted. Mientras tanto, el Pipe de la otra dimensión había fingido su muerte para usar el ataúd que le dio su abuelo como portal para ir a otra dimensión. ¡Úsalo, Pipe! ¡Llévate mi ataúd! ¡Es tuyo! ¡Siempre lo fue! ¡Eso, Pipe! ¡Eso! Fin. Estudios. Aseguradora Tigre. Aseguradora Tigre. Aseguradora Tigre. Siempre.
pensando en usted.